Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video y pues nada amigos, empecemos. Bueno amigos, esta vez les traigo un nuevo video, esta vez les traigo cómo usar el beacon o lo que vendría siendo el faro en Minecraft Pocket Edition, ¿no? Como pueden ver en la parte de atrás yo ya los tengo activados y pues bueno, vámonos rápidamente con este tutorial que es bastante, pero bastante útil en el mundo de supervivencia de Minecraft Pocket Edition, ¿no? Y pues bueno, como pueden ver en la parte de atrás tengo ya las pirámides que es donde se pueden poner los beacon, porque si las ponemos en la parte del suelo o en cualquier otro lugar, pues no se va a activar lo que vendría siendo este beacon. Vámonos a primera persona, vamos a darle por acá, ahí está. Y también pues les menciono cómo es el crafteo de este faro. Necesitamos sí o sí la estrella del Wither, que es obviamente matando al Wither, y alrededor un poquito de cristal, y en la parte de abajo un poco de obsidiana, ¿no? Por aquí han de estar viendo una imagen de lo que vendría siendo su crafteo. Y creo que les mencionaba, si lo ponemos en el suelo, pues no podemos hacerlo que funcione el bico, ¿no? Como pueden ver, ahí está. Y pues bueno, vamos a ponerlo de este lado. Como pueden ver, aquí tenemos la primera pirámide, que sería como que la sencillita, ¿no? La de 3x3. Y pues bueno, como pueden ver, aquí está. Dependiendo del nivel de las pirámides, va a tener una durabilidad, lo que vendría siendo la poción que nos dé, o el efecto de poción que nos dé, y también el rango que cubriría la pirámide, ¿no? Para que, no sé, si tenemos nuestra casa cerca de la pirámide, pues nos va a dar el efecto mucho mejor. O si estamos un poco lejos de la casa, también nos los va a dar, pero como que un poquito limitado, ¿no? Por acá tenemos la super pirámide, que es la de 9x9 y más aparte las de arriba. Imagínense una pirámide de esas de puro diamante, sería una locura. Yo nunca he visto a alguien que lo haga, es nada más con mods y todo eso. Pero en supervivencia sí está un poquito difícil, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver cómo es que funcionan los beacons. Lo vamos a tener que poner, como les mencionaba, encima de la pirámide. Hace rato pues abrió este porque estamos en creativo y por eso pues se abre, pero si estamos en supervivencia no lo vamos a poder activar, ¿no? Y pues bueno, ahorita también está un poquito bugueada la luz que sale del faro, pero pues ya ahí es un poquito el bug, pero esto se va a mejorar con las nuevas versiones. Y pues bueno, vamos a tenerle que dar tap a nuestro beacon para que se abra. Y como pueden ver, tenemos esta interfaz que nos dice de un lado poder secundario y de otro lado dice poder primario, ¿no? Y donde dice poder primario, pues nos agrega esos efectos de poción que podemos activar dependiendo de la pirámide, ¿no? Y la parte de hasta abajo tenemos los objetos que podemos poner para que podamos activar estos efectos. Como pueden ver, podemos poner esmeralda, diamante, también poner un poco de oro y un poco de hierro. Y pues bueno, vamos a salirnos de aquí que ya está bugueando, ahí está. Y pues bueno, como pueden ver también en la parte de arriba donde dice poder primario, nos aparecen dos efectos de poción, el de prisa, el de rapidez. Y esos dos los vamos a poder activar solamente si tenemos el primer nivel de nuestra pirámide, ¿no? Como pueden ver, podemos poner lo que vendría siendo rapidez o velocidad. Y para poderlo seleccionar o dejarlo como que ya activado, solo le tenemos que poner un artículo de las partes que están aquí abajo para poderlo seleccionar, ¿no? Nada más le damos a la palomita y se va a quedar guardado nuestro efecto de poción y se nos va a activar automáticamente, ¿no? Les recuerdo que estos efectos de poción son infinitos siempre y cuando estemos cerca de nuestro faro. Y siempre y cuando no se nos destruya el faro, ¿no? Como pueden ver ahorita aquí estamos cerca del faro, pero si nos alejamos no recuerdo cuánto sea el rango que debemos de estar cerca, pero ese es un poquito más pequeño y pues ha de ser un rango muy corto, ¿no? Ahorita aquí estamos un poquito lejos y todavía está funcionando el beacon. Y pues bueno, vámonos para acá a ver si ahí ya se quita. Ahí está, cero, y aquí ya no se nos activa el efecto de poción, ¿no? Vámonos un poquito cerca y ya se nos va a activar el efecto solito, sin necesidad de ponerlo ni nada por el estilo. Solito se va a activar este efecto, vean, ahí ya se activó. Y como pueden ver, pues ese es el funcionamiento del bico, ¿no? Vámonos de este lado, vamos a ver aquí en esta de diamante. Y como pueden ver, pues ya se activaron las otras dos opciones, que son esta, que es la de resistencia, me parece, y la de salto.
Y pues bueno, vamos a escoger una, vamos a poner por acá un diamantito. Y como les mencionaba, podemos escoger cualquiera de las dos, ¿no? Le vamos a dar en la palomita, ahí está. Y automáticamente se nos va a activar el salto por infinitamente, ¿no? Como pueden ver, es lo mismo si nos alejamos, pues vamos a tener todavía el efecto. Y como pueden ver, si nos alejamos un poquito más, como que ya se empieza a parpadear el efecto de poción, vean. Pero si nos acercamos, pues obviamente va a funcionar un poquito mejor, ¿no? Ya depende de lo que vendría siendo el tamaño de la pirámide, como les mencionaba. Y pues bueno, aquí ya tenemos una pirámide un poquito más grande de... Pero vamos a darle aquí y como pueden ver, pues ya nos activó la parte de hasta abajo, que es fuerza, me parece. Y también podemos ponerle ya para seleccionarlo, ¿no? Ahí está. Y cerramos aquí y ya tenemos fuerza infinita de igual forma para poder estar cerca de nuestra casa y matar a todos los mobs que estén cerca de nuestra casa, ¿no? Como pueden ver, ya es un poquito un rango más largo, nos podemos ir un poquito más lejos y pues todavía no se nos va a quitar. Vámonos por acá, vean, sí, ya estamos un poquito más lejos y veamos si se nos quita. Todavía quedan 7 segundos para ver si todavía está funcionando este efecto de poción y creo que hasta aquí llegaría el rango, ¿no? Como pueden ver, sí es un ranguito bastante decente. Y ahí está, como pueden ver, desde aquí se nos activa. Y por último tenemos esta pirámide que es la de 9x9 y este tiene un super rango mucho más grande, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí y ya con este pues podemos poner obviamente igual que en el anterior, poner todos los efectos que queramos. Y no sé, podemos poner el de velocidad, vamos a darle palomita, ahí está. Y se nos activa la de velocidad de nuevamente, ¿no? Como pueden ver, ahí está, pero creo que sí es un poquito más rápido. Y pues como les mencionaba, este sí tiene un poquito más de rango, un poquito más de durabilidad y está jalando todo al 100, ¿no? Ahorita ya estamos un poquito más lejos, todavía con pedo si se ve lo que vendría siendo nuestra pirámide. Vamos a ver si ya se nos quita desde esta distancia, pero no sé, no estoy seguro, vamos a ver. Cero y ya se nos quitó. Y vamos a acercarnos un poquito para ver dónde es que tiene el rango, ¿no? Ahí está, vamos a acercarnos un poquito más para ver cuántos bloques más tiene de distancia. Ahí está, vamos a ponernos por acá. Ahí está, como pueden ver no es mucho, pero tiene un poquito más de durabilidad. Tiene 16 segundos de efecto de poción, ¿no? Y como pueden ver, pues ahí está funcionando esto al 100. Este sería el tutorial de cómo utilizar los faros en Minecraft Pocket Edition, ya que es la nueva herramienta que ha aparecido en esta nueva actualización, ¿no? Y pues bueno amigos, esto sería todo, ya saben, les voy a dejar todo en la descripción del video, les voy a dejar la nueva APK de esta nueva actualización para que lo puedan descargar e instalar. Y pues nada amigos, esto sería todo, ya saben, no olviden comentar, suscribirse, dar un like, eso ayuda bastante. Y pues nada amigos, adiós.